muchos de los gadgets que usamos cada día ya fueron inventados hace muchísimo tiempo. Hoy en Hazte la Lista te los enseñamos. GPS. Antes de que los GPS nos ayudaran a encontrar el Starbucks más cercano, estos dispositivos eran algo más rústicos. En 1920 consistían en un pequeño mapa de pulsera enrollado a modo de pergamino, y en 1930, ya en el coche, el mapa avanzaba dependiendo de la velocidad a la que ibas. Eso sí, si cambiabas de rumbo, tenías que cambiar de mapa. Videoconferencia. Incluso antes de que se creara el teléfono móvil o el ordenador, los inventores del pasado ya idearon algo como Skype o FaceTime, pero a su manera. En 1964, el Picture Phone, un pequeño monitor con altavoces, fue presentado en la Feria Mundial. 3 minutos de llamada costaban $200 y tener uno costaba $1,000 al mes. Un poquito caro. E-books. En 1949, Ángela Ruiz Robles inventó la Enciclopedia Mecánica. Este primer libro electrónico, concebido para que los estudiantes llevasen menos peso en la cartera, era capaz de iluminarse, de emitir sonidos y de hacer zoom entre objetos y palabras. Desgraciadamente, nunca contó con la financiación para construirlo a gran escala. Google Earth. En 1908, el doctor Julius Neubronner patentó una cámara fotográfica miniatura que colocaba como una mochila en las palomas y vendía las fotos que sacaban desde el aire como postales. No me digáis que no era una especie de Google Earth primitivo. Música en el coche. En los años 50, los coches todavía no tenían ni MP3, ni cable USB, ni Bluetooth para conectar el móvil, así que decidieron incorporar un pequeño tocadiscos en el salpicadero. ¡Y voilà! Ya podían escuchar los hits del momento todas las veces que quisieran. El problema es que si pillabas un bache, el disco saltaba y adiós tu momento musical. Los blogs. En 1939 se creó el Radio Facsímili, un aparato que imprimía en casa las noticias que llegaban por radio. Era como leer tu blog favorito cada mañana. Pero el invento no tuvo éxito, ya que durante la Gran Depresión de los años 30, tener un radio facsímili era un lujo solo para los más ricos. Pantallas planas. Si la empresa RCA no hubiera rechazado el invento de William Rose Aiken, podríamos haber tenido pantallas planas desde los años 50. ¿Qué pasó? Pues que RCA y General Electric, los fabricantes líderes de televisores, habían invertido tanto dinero en tubos de rayos catódicos que no iban a cambiar toda su producción. ¡A qué da rabia! ¿Y tú? ¿Conoces algún otro gadget tecnológico actual que ya hubiera sido inventado?